La madre es la mirada maternal con la que Dios Padre mira a sus hijos en la tierra, especificó el sacerdote durante la misa que se otorga al interior del Panteón de Oriente para conmemorar a las madres que se encuentran en el cielo. A través de nuestras mamás, como nosotros, como hijos, podemos descubrir la ternura de Dios. Es a través de ellas como podemos, desde lo humano, descubrir el amor de Dios. Es a través de nuestras mamás quienes, como decía ahorita el Evangelio, antes era motivo de alegría el convivir con las madres, no como en la actualidad que las generaciones actuales faltan el respeto a sus progenitoras, compartió la señora María del Consuelo. Ha cambiado muchísimo. Hoy, en estos tiempos, ya la juventud está muy descarriada. Ya a veces no se acuerdan ni que tienen madre, yo creo, porque ni la toman en cuenta, ni siquiera se acuerdan de ella. Antes era tan bonito uno tener a su madre con mucho respeto, la felicitaba uno este día, lo pasaba con ella, humildemente se la pasaba con ella. Ahora no, ahora cada quien agarra su rumbo. La lección más importante que me otorgó mi madre fue el ser una persona noble, compartió el adulto mayor Nicolás. Que no fuera malo con mis semejantes, con las personas, y ese soy yo. Soy muy servicial donde quiera. ¿Sí? Y mi padre también me aconsejaba, le dice, ya no tomes, hijo. No me enojo porque tomes. Tómate un traguito o dos y ahí es. Y no andes en la calle, tómate un trago en tu casa y no salgas a la calle. Y le agarré el consejo a mi padre y a mi madre, a los dos, les agarré el consejo. De mi abuela materna, recuerdo su cariño y cuidado, indicó el joven Adrián Solís. Su cariño, porque pues a mí nadie me quería como un hijo. En las afueras del templo, una familia trabajadora manifestó cuáles son las flores que incluyen los arreglos que se compran para conmemorar, para recordar a las madres en este día. Mire, pues tenemos lo que es ahorita, a esta le nombramos pues la pintadita, ¿verdad? Porque pues es obvio su color. Tenemos lo que es el polar, las rositas y pues su follaje. Eso es lo que compone ahorita un ramo que estamos dando en $35.